Chicas, ¿cómo están? Son las 6:30 de la mañana. Vamos saliendo del gimnasio. Llegamos a eso de las 5 de la mañana porque pues nuestro día tiene que iniciar temprano hoy. Entonces, pues si no venía ahorita, ya no iba a venir. Y le he estado flojeando, oigan. Sí le he estado flojeando, soy honesta. Entonces, pues hoy hice el propósito. Me desperté temprano y aquí estamos en esta plaza bien abandonada. No hay nadie. Ya están llegando las personas, pero pues qué diferencia a cuando es domingo en la tarde. Entonces, pues bueno, vamos a la casa. Me urge que abran esa tienda. Se llama La Bella Pandita, pero es gigante. Miren, les voy a mostrar rápido. Es gigante, gigante, gigante. Y por lo visto, miren, llega hasta allá, hasta el fondo. Y son un buen de cosas japonesas, como Miniso. Pero me urge que abran. Tana, hiciste del baño, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo estás? Hola, mami. ¿Cómo estás, mi bebé? Ya casi te vas tú también, ¿eh? A ver, vamos a ver qué regalo me dejaste, porque huele medio raro. 7:09 de la mañana. Estamos ahorita esperando a que venga la maestra de Cortana, pero miren, ya empezó de choqui, porque como ya le puse la pechera, sabe que ya va a salir. Pero pues estamos esperando a que venga la chica. Técnicamente llega a las 7, pero siempre es como 7:10, 7:15, para darme también chance de despertarme, de ponerle la pechera a Tana. Pero miren, ya empezó de choqui porque sabe que ya se va a ir, solamente que pues no ha llegado. Entonces ahorita pues ya puse a cargar la tablet para la maestría al rato que nos toca. Y pues ahorita ya nada más que se vaya Cortana, yo me meto a bañar y me arreglo rápido. Y pues ya nos vamos, porque les digo que tengo que iniciar temprano el día. Tengo que llegar temprano con mi mamá. Y también, bueno, pues ya estando allá con mi mamá me pongo a estudiar, porque hoy tengo una exposición. Se podría decir, porque es una exposición muy mini. La verdad no creo tardarme ni 5 minutos en lo que me toca decir. Entonces, bueno, más bien hay que estudiar para pues que esos 5 minutos sean buenos 5 minutos y dar información y una explicación de calidad. Entonces, pues a ver a qué hora llega. Oigan, me acaba de pasar algo. Estaba viéndome aquí en el espejo del baño ya para salir. Y me descubrí dos canas. Tengo una, esta chiquita, pero esta ya, y de hecho la vi porque se salió de, pues, del peinado. Pero ya tengo la canota, ahí sí se ve. ¡Ah, santo por Dios! Miren, ahí está. ¡Ah, ahí se ve! ¡Ay, ya tengo canas visibles! Son las 2:27 de la tarde. Estuvimos un buen ratote ahí en la casa de mi mamá. Hasta me dormí, me eché mi buena siesta después del almuerzo. Pero pues ya nos tenemos que ir a la escuela. Ya es hora de salir. El carro está hirviendo porque donde lo dejé no hay ni una sombra. Y ya está haciendo el calorón. Pero bueno, estamos a 37 grados aquí adentro del carro. Pues vámonos porque nos espera una hora de tráfico. Dice que sí hay bastante, entonces tenemos que llegar antes porque esta maestra sí no da chance de llegar, no nos da tolerancia. Es a las 4 la clase, lo máximo que podemos llegar es a las 4:10. Y una vez que dan las 4:11, quita el código QR para tomar la asistencia y pues ya valimos. Entonces, ay, pues vámonos. Les digo que está, ay, eso está hirviendo. Pero lo más importante es la calidad. ¿A mí qué me sirve que una persona pierda peso a base de cereales de desayuno? Saludable, es importante. Menos consumo de carne roja, sobre todo. Por fin estamos en la casa, ya regresamos, son las 11:03 de la noche.
Ahorita la Husky me está exigiendo una de sus botanas, que de hecho, Cortana, ya es la última, ¿eh? Mira, ya no hay. De estos palitos que le compré la otra vez y que le gustaron mucho, pero ya es el último. En serio, ya es el último. Mira. Y estoy viendo porque me llegó un paquete de Temu. Honestamente pensé que no iba a llegar porque había escuchado reseñas y buenas, pero también había escuchado cosas como que los paquetes no llegaban y que se perdían en la aduana. Entonces pedí unas cosas chiquitas para probar y ver que pues si llegara el paquete. Y llegó hace rato en la tarde, entonces ahorita pasé por el paquete con mis tías y pues vamos a verlo. Miren, aquí está. Vamos a abrirlo. Vamos a ver si no sale como expectativa realidad y sale con que pedí mal o que no es el tamaño que yo quería. Pedí mi planner. Pedí este planner que es del 2024. Y ok, es de un buen tamaño. Hasta ahorita vamos bien. Vamos a abrirlo para ver qué tal. Se supone que trae stickers y se supone que es vista por mes, algo así. Entonces, vamos a verlo. Hay estos calendarios que son para pegar como... Bueno, había visto en la descripción que era para pegarlos en cada mes y que fueras como, como separadores, más o menos, pero en calendario. Entonces, trae aquí los meses. Y trae estos otros stickers que se dice make it happen, goal, grateful, always grateful, choose mindfulness, be kind, olviden mi inglés, ya estoy fuera de práctica, appointment, to do, important, reminder, get it done. Solamente son dos planillas de stickers y ahora sí, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal está esto? A ver si no pedí mal. Miren, a ver, déjenme les muestro. Así es. Viene pues aquí para poner la información general. Los holidays o los días festivos. Calendario 2024-2025. Viene para los contactos. Y aquí ya viene. Por ejemplo, este es enero 2024. Y aquí vienen los festivos, obviamente pues son festivos de Estados Unidos y de Reino Unido, pero bueno, y acá viene así por día, semana, New Year's Day, los festivos igual, como para recapitular de la semana. Y así, por ejemplo, este es agosto 2024. Está como muy básico, pero pues tampoco necesito tanto. Porque pues obviamente esto se va a decorar, señores. Viene con notas. Son varias páginas de notas. Y un poco de inicio del 2025. Y trae acá un... sobrecito para poner pues algunas cosas importantes. Entonces pues está bonito. Les voy a dejar el link en la parte de abajo en la cajita de información por si quieren verlo o les interesa comprarlo. Había de otras portadas, pero pues esta es como la que me gustó porque son como peonias. Me gustaron por eso las flores. Y pues sí, entonces les digo, obviamente pues esto no va a estar tan... tan blanco porque pues se decora y se ponen los códigos de colores y así, pero bueno, este es el planner para este 2024. Aparte de que me costó bien barato, si no mal recuerdo fueron menos de 200 pesos lo que costó el planner, entonces pues no está tan mal. Y lo que me importaba ver cómo llegaba era este kit de blogger. Es un trípode con luz y trae micrófono. Entonces vamos a ver qué tal. Aquí está el foco. Por lo visto, ajá, usa pilas AA y estoy viendo que no tiene como para cargarse, son solamente con baterías. El micrófono
igual, su cablecito, el soporte para el celular y el trípode como tal. Aquí está, véanlo. Solamente que siento que lo voy a romper. Ay, Dios. Ok, ahí está. Y ahora esto, ¿cómo se abre? ¡Ah! Lo voy a romper, oigan. Se supone que así. Y le puedo colocar esto. Hola, Tana. Pues ya más o menos lo armé. Técnicamente va así. Pero lo que no sé es cómo pues hacer que esto se convierta en el trípode. No sé cómo. Al menos ya tengo un selfie stick con micrófono y con foco. Ya averiguaré cómo se abre esto. El día de mañana tengo que llevar mis réplicas de alimentos para una práctica de evaluación dietética. Entonces, pues ahorita voy a pasarlas del mueblecito donde están a esta bolsa práctica, coqueta y versátil de Suburbia. A ver si caben. Pues yo voy a llevar todas porque realmente no me dijeron cuáles sí y cuáles no. Aparte, se supone que la escuela tiene, pero pues no tiene tantas. Entonces, pues para hacer la práctica, nos dijeron que lleváramos las nuestras. Se acabó por hoy, ya me puse mi pijama, son las 11:43. Ya ahorita pues ya nos vamos a dormir porque el día de mañana tenemos clase a las 8 de la mañana, entonces pues es nuestro sábado de despertarnos bien temprano. Así que nos estamos viendo en el siguiente vlog, que va a ser el día de mañana porque mañana también es un día bastante, pues no complicado, pero sí ajetreado, entonces pues nos estamos viendo en el siguiente vlog. Muchísimas gracias por ver. Ya saben que todos los links se los dejo en la parte de abajo en la cajita de información. Suscríbanse, denle like, comenten, apoyen a este humilde, pequeño, pero de buen corazón canal. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.